En una clase hay 10 chicos y 20 chicas. Cuatro chicos tienen piercing. Y 9 chicas tienen piercing. Lo primero que hay que hacer para hacer un problema de esto es hacer una tabla de contingencia, que se llama. Donde en un lado se ponen chicos y chicas. La mañana. Y en otro, los que tienen piercing y los que no tienen piercing. Entonces, hay 10 chicos y 20 chicas. El total de chicos va aquí, 10. Y el total de chicas va aquí, 20. Ahora te dice que 4 tienen piercing. Chicos con piercing hay 4. Y chicas con piercing hay 9. Entonces, tú tienes que calcular cuántos chicos sin piercing hay. ¿Cuántos chicos sin piercing hay? ¿Cuánto hay? 6. Claro. Vamos a ver, si hay 10 chicos y 4 tienen piercing, el resto, que son 6, no tienen piercing. Silencio, por favor. Chicas, hay 20. Si 9 tienen piercing, ¿cuántas no tienen piercing? ¿Cuántas? Muy bien. Y ahora, ¿cuántos chicos? Y yo, estoy grabando un puto vídeo, tío, cállate. ¿Os podéis callar? ¿O no? Aquí solo entendemos las cosas si se nos grita. Parece. No puedo decir las cosas tranquilamente. No, por favor, callaros. No, hay que decirlo así. Ya os habéis callado. Es fácil. ¿Cuántas personas hay con piercing? Miguel, ¿lo puedes decir tú antes que ella, no? ¿Sí? ¿Y por qué no lo dices? Ya. Noelia, cállate, por favor. ¿Cuántas personas hay sin piercing? ¿Y cuántas personas hay en total? De este problema te pueden pedir. Probabilidad de que sea un chico. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chico? Una persona elegida al azar. No. ¿Cuántos chicos hay? 10 de 30. Eso. ¿Cuál es la probabilidad de que sea chica y no tenga piercing? ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga piercing? Fácil, ¿no? Pues ya está.